amigos, espero que estén muy bien en el día de hoy. Y Laura y Marlon, ¿cómo están? Pues yo estoy muy bien. Hoy vamos a tener un tema muy divertido y un invitado también. Y precisamente el invitado le gusta el tema del que vamos a hablar hoy, que es la música. Por ejemplo, en un programa pasado ya habíamos hablado de música, pero esta vez vamos a tener cosas más interesantes e igual de divertidas. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver nuestro primer reportaje. Si vamos a hablar de música, conozcamos primero lo que en realidad no sabíamos que existía, como los instrumentos más particulares. Empecemos con el contrabajo balalaika. Este fue desarrollado en Rusia, un instrumento realmente grande a comparación del bajo tradicional, el cual suena parecido. Su forma es triangular y necesita apoyarse en el suelo, pues queda bastante difícil cargarlo por sí solo. Picasso es claramente una guitarra, o dos, o tres, bueno, son varias en una, y produce diferentes sonidos de instrumentos de cuerda. Su elaboración tardó 2 años. Al parecer no fue tan fácil de hacer, pero es una buena opción para los que no se deciden en qué instrumento de cuerda tocar. Instrumentos deben tocarse para hacer sonidos, no es del todo cierto, pues el heterófono no cumple estas reglas. Es uno de los primeros instrumentos electrónicos y funciona con ondas electromagnéticas. Y aunque parezca que no tiene cuerdas, digamos que sí tiene muchas, pero invisibles. Si te interesa saber cómo funciona, lo puedes investigar o pregúntale a tu profesor de física. Para relajarse un poco, nada mejor que la armónica de vidrio, un instrumento inventado increíblemente por Benjamin Franklin de Estados Unidos, alguien bastante mencionado hasta en muchas películas, que por lo general fue un político, pero también inventor, según parece. El arpa judía es uno de los instrumentos más antiguos y su sonido es realmente extraño. Hasta se dice que pueden hacer algunos parecidos, pero caseros. Si investigas, podrías crear uno en tu propia casa y disfrutar de su interesante música. Es
Estos y muchos más instrumentos particulares hay en el mundo, aunque todo es según donde estemos ubicados, pues puede que para el otro lado del mundo el acordeón sea un instrumento desconocido. ¿Y tú conocías alguno? Amigos, como le habíamos dicho, hay un invitado muy especial y él presenta también en bajo cuerda. Y pertenece a dos bandas. Y también él compuso una canción sobre Urrao. Y lo más importante, le gusta la música. Y él es Rocco. En el valle en que feliz saludo el nuevo día. He pasado los momentos más felices de mi vida. Canto para recordarlo cuando no puedo mirarlo, esperando pronto estar allí. Y no es fácil alejarme de ti, del lugar en el que fui feliz y algunas veces sufrí. Tus recuerdos son mis ganas de vivir. Estaré orgulloso hasta el fin. Se da en el coro. Entre montañas hay un lugar tan hermoso como el mar, pero más cerca a las estrellas, donde el viento al pasar deja huellas de libertad que son promesas de vida eterna. Es Urrao el paraíso y nuestro hogar, nuestro hogar. Bueno, hola Rocco, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, chicos. Es un placer para mí estar hoy de invitado con ustedes. No estoy acostumbrado a ser invitado porque normalmente soy yo el que corcha, el que hace las preguntas. Pero bueno, hoy les tocó el turno a ustedes. Sí, y además vemos que usted es amante de la música, no porque ha estudiado ni nada, sino por la práctica. Sí, la verdad que me interesé por la música más o menos como a los 18 años. Y pues no quise como meterme en la escuela de música ni nada, sino que canción que escuchaba, canción que me ponía como a mirar cómo la hacía. Y entonces eso hizo que mi oído como que se acostumbrara. Bueno, entonces le tenemos con algo que cocharlo. ¿Sí? Sí. Ya vamos a poner a prueba su conocimiento. Yo sí decía que esto no era tan fácil. No, pero si usted sabe música. Ajá, de pronto ahí no lo corchamos, vamos, pero vamos a ver. Entonces vamos a ver la pregunta sorpresa. Observa y también escucha bien la pregunta para que logres acertar. ¿Cuál de esos instrumentos es tradicional de China? A. El koto. B. La biwa. C. El arhu. Adivina o acierta la respuesta. En un rato descubrirás si en realidad dice con la correcta. Bueno chicos, y al final del programa veremos la respuesta y a ver si de pronto sí logramos corchar a Rocco. Yo creo que sí me corcha. Pero Rocco, ¿usted ha sido amante a la música desde chiquito, más grande? Pues de qué edad. Pues de qué edad. Como les dije ahorita, yo a los 18 empecé a aprender a tocarla. Pero desde que tenía, bueno, desde que tengo memoria, desde que recuerdo, con mi mamá cantábamos mucho canciones de música colombiana.
y pues mi mamá siempre ha tenido una voz afinadita y yo creo que a ella le saqué pues como esa habilidad. ¿Y con qué género pues se empezó como a manejar la guitarra, a tocar, a usted aprender? ¿Qué se imagina usted? En el reggae. Ay. ¿Y usted qué se imagina? Yo que con... No sé. ¿Qué te imaginas tú? Ah, yo, canciones colombianas. Se dijo que desde chiquito empezó con canciones colombianas. O también electrónica. No, 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 no. Aún uno sabe. No. Laura adivinó. Cuando yo empecé a tocar la guitarra, empecé a aprender con un amigo del barrio. Y tocábamos canciones de los cuchitos, pues. Música colombiana, pasillos, bambucos. Y todo eso. Ya después me empecé pues como a interesar en tocar rock, que me gustaba, pero pensaba que era muy difícil tocarlo. Pero sí, primero fue la música colombiana. Es que yo siempre los confundo. Bueno, electrónica y rock. Entonces vamos a ver nuestro segundo reportaje. Hola amigos de mi parche, mi nombre es Mateo. La banda infantil de la Escuela de Música preparó su primer concierto para mostrárselos a ustedes. Veamos cómo se la pasa cada estudiante. ¿Cómo es tu nombre y qué instrumento tocas? Mi nombre es Davinson Andrés Urán Jiménez. Yo toco el saxofón alto. Bren Ramírez Flores. Yo toco percusión y ese es como muy bueno y eso es muy alegre. Juan Pablo Montoya Gutiérrez. Me gusta tocar la trompeta porque era mi sueño desde pequeño, entonces aquí está. Juan José, que el eufonio es un instrumento que suena muy bonito y a mí cuando me lo mostraron ahí me gustó mucho. Matías Rueda Gil. Trompeta. Lo que más disfrutas es cuando estás en los ensayos. Me gusta porque tiene buen sonido, es gran altura. Yo, pues a mí me gusta mucho y es como una cosa que suena lindo. Lo que más me gusta es tocar y disfrutar cosas. Que estoy tocando con mis amigos. Porque es un instrumento de viento y suena muy bonito. ¿Cómo te sentiste en tu primer concierto? Me sentí alegre y feliz y un poco tímido. Pues me siento muy feliz en mi primer concierto. Más o menos porque ya había hecho uno, entonces sería como normal. Asustado, pero también contento porque voy a tocar un solo. Estoy muy feliz porque este es mi primer concierto. ¿Qué mensaje quieres dejarle a todos los chicos de mi parche? Que vengan acá a la Escuela de Música y aprendan a tocar un instrumento. Pues que se metan a la Escuela de Música y que eso es muy bueno. A todos los amigos de mi parche les quiero decir de que sean lo que quieran y podrán serlo cuando sean grandes. Que sigan sus sueños y que... La música es muy bonita y que es un arte. ¿Que me metan a la Escuela de Música? Esto fue lo que nos contaron los integrantes de la banda infantil. Espero que les haya gustado. Chao. ¿Usted ha pensado en dejar la música o decir en un momento decir, ya no, ya, la dejo ahí? No. Pues no, realmente no lo he pensado porque según he visto, los que dejan la música o se cansan de ella son los que viven de ellas y todo el tiempo están con ella, pero yo me dedico a otras actividades, como han visto ustedes, pues a la televisión y todo. La música es más un hobby, entonces creo que no me aburriría fácilmente de ella. Y también de pronto ha asistido a conciertos. Sí, afortunadamente en el tiempo que llevamos en la música se nos han abierto puertas. Una de las bandas, que es Adivarius, que es de metal, ha viajado bastante, hemos recorrido varias ciudades del país, incluso por allá estuvimos en Ecuador,
Y sí, hemos estado en conciertos importantes como el Festival Internacional Altavoz, que es algo que se realiza en Medellín, y ahí hay artistas de varios géneros, de reggae, de rock, de metal, hasta raperos, puede ser. Es una buena plataforma como para que uno se dé a conocer en el ámbito nacional y también internacional. Ah, y les voy a enseñar, bueno, no les voy a enseñar, nos van a enseñar a hacer un instrumento que se llama palo de agua. Palo de agua. Eso, entonces lo vamos a ver en nuestro parche creativo. También hay muchos instrumentos en el mundo, como el palo de agua que acabamos de ver, la guitarra, Rocco, o sea, ¿qué piensas de la guitarra? Marlon, para mí la guitarra es un instrumento muy especial porque es el primero que aprendí a tocar y pues yo me lo puedo llevar para todas partes, porque yo no puedo coger, por ejemplo, un piano y llevármelo para el páramo, ¿te imaginas? Yo con ese piano al hombro y todo cansado y la fogón, mochila. Con el fogón. No, muy duro, ¿cierto? Claro. Entonces la guitarra permite que uno la lleve a todas partes y también permite hacer melodías, melodías así solitas, bien dulces, y también acompañarse para uno ponerse a cantar, ¿cierto? Por ejemplo, este es un ritmo de reggae que como que te gusta bastante, ¿cierto? Ay, me claro. Entonces sí, es un instrumento muy especial para mí. Bueno, Rocco, y chicos, ya despegándonos de todo esto, vamos a ver el parche de Manuel. Hola, amigos de Mi Parche, mi nombre es Manuel Álvarez y mi parche es montar bicicleta. Yo tengo mi bicicleta desde que tenía 5 años y yo soy una fascinada por ella porque yo veía así por televisión a Rigoberto, a Nairo Quintana, y eso a mí me alegraba. Me motivaba. Mi bicicleta yo la veo como diversión, pero no solo eso. Para mí es algo más grande y más divertido y más bueno que pude haber existido en todo el mundo. Yo quiero ser ciclista toda mi vida, que me quiero recorrer todo el mundo en bicicleta, quiero ganar la Vuelta a España, el Tour de Francia. A todos los niños les quiero decir que entre uno más se caiga, más aprende. Y yo me he caído muchas veces, me he aporreado, se me ha dañado la bicicleta. Hubo unos casos que me la intentaba robar, pero eso no importa. Por todo esto, yo he aprendido a frenar, a tener equilibrio, a manejar el manubrio y muchas cosas más. En pocas palabras, mi bicicleta es parte de mí. La bicicleta es como si fuera un ojo mío, una mano, porque me hace mucha falta.
cuando me la tienen arreglando, cuando me la piden prestada. Y a todos los niños les quiero decir que no pierdan la esperanza, que para todos hay una sola oportunidad y que aprovechen la vida, que la vida solo es una. Amigos de mi parche, espero que les haya gustado y que no pierdan la esperanza, que para todos hay una sola oportunidad. ¡Chao! Bueno, amigos, también la bicicleta es un instrumento, pero no de música, de entretenimiento, diversión. Deporte. Sí, que les gusta mucho a Marlon. Uh-huh. Bueno, Rocco, yo le hago otra pregunta. ¿Usted ha compuesto más canciones? Sí, de vez en cuando llega la inspiración. He compuesto, ¿qué? Unas 6 canciones, algo así. ¿Y no nos puedes tocar un pedacito? Sí, claro. Hay otra canción, pues, de mi banda La Cueva, que es muy conocida, se llama El Llamado de la Tierra, habla mucho del medio ambiente, les voy a cantar el coro. Escucha, hermano, en la ciudad, si te interesa despertar, observa un árbol y hallarás respeto, amor y libertad. Ah, muy bonita. Muy bonita, sí. ¿Y ustedes no quieren conocer el parche en la red? Sí. Entonces vamos a ver. Veámoslo. I'm at MIM. They've got over 6,000 instruments. Let's play. Pessoal legal, tudo bem? Mr. Guitarman here. And thank you so much for watching this video. And a special thank you to the Musical Instrument Museum in Phoenix for letting us play some of their 6,000 instruments. They have so many incredible musical instruments, including this crazy thing. We had a lot of fun there. If you're gonna visit it, you're definitely gonna need a couple days to see the whole thing. You can learn more about the museum at mim.org. Get yourself down in Phoenix. Então, tudo isso, gente. Right now, we're shooting an incredible video for Halloween. We're so extremely excited to be doing this, so make sure you subscribe down below and come back later for that video. That's it. I'll see you guys later. Ay, muchachos, ¿se imagina uno cuánto tiempo tiene que demorar para aprender a tocar toda esa multitud de diferentes instrumentos? Sí, pues eso es, ¿no? Pues muy teso. Uno que ni es capaz con una guitarra. Es que no trabaja el señor. Ah, pero... Ay, no. Pero tampoco son tan viejos, más o menos joven. Él es muy joven, sí. Push, ¿no? Y Rocco, ¿y no nos quiere dejar un mensaje a los amiguitos de mi parche? Bueno, sí, yo les diría que acojan en su vida el arte, o sea, no solamente la música, la pintura y todo eso. No se tienen que volver los más tesos, no tienen que ser pues los que salen en televisión y ya los reconocen en todo el mundo, sino que las artes, la música, son un buen complemento para la vida. Usted a veces está aburrido, no sabe qué hacer y se puede ir con su guitarra y ponerse a cantar o ponerse a aprenderse una canción. Es una buena forma de desarrollar también la inteligencia. Entonces, anímense a hacer música y a meterse en cualquier arte.
Gracias, Rocco, por el mensaje, pero antes de despedirnos, repitamos la pregunta y conozcamos su respuesta correcta. ¿Cuál de esos instrumentos es tradicional de China? A. El koto. B. La biwa. C. El arhu. Es la C, el arhu, también llamado violín chino. Es un instrumento que cuenta con dos cuerdas y se toca con un arco, parecido a los violines tradicionales. Según algunas teorías, existe en China desde hace más de 1000 años y lo destacan por sus relajantes melodías. Los otros instrumentos son japoneses, por lo cual se entiende si te confundiste un poco. Amigos, una persona puede saber mucho de música, pero no lo sabe todo, pues, cierto, como tú decías. Sí. Y además son datos nuevos, son cosas así, que aprendemos más. Ajá, así como nosotros estamos acá en estos momentos con Rocco y muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en este programa. ¿Quieres decir otra vez? Despedirnos. No, yo encantado de haber estado con ustedes y yo también aprendí algo nuevo. O sea, uno siempre está aprendiendo y siempre debe mantener la humildad como para aprender de todas las personas. Eso sí es verdad. Bueno, entonces nos vemos en una próxima. Chao, amigos de mi parche. Chao. Que la pasen muy bien y que les haya gustado este programa. Chao. Chao. Chao.